Hola, he vuelto. Dios, un año ha pasado, ¿vale? Y casi, casi retomamos el canal para 14 de febrero. Habría sido muy bonito, en plan por San Valentín, Día de la Amistad, Día del Amor, Día del YouTuber, yo qué sé. Habría estado muy bien. Estamos de vuelta, ¿vale? Con muchísimas ganas. Como veis, hemos cambiado el diseño del logotipo, del banner, las miniaturas. Tenemos una intro, ¿vale? Tenemos también una outro. En fin, hemos cambiado todo. Tenía muchas ganas de volver. Siempre me lo habéis pedido todo el puto año. Que cuando íbamos a retomar el canal de indies, Herier, cuando vuelven los indies. Volvemos. Y qué mejor que con el juego estrella del canal, Slay the Spire, que ha sacado un nuevo parche. Un montón de parches desde que dejamos de jugar. Hay un nuevo personaje que el que vamos a jugar hoy. Y nada, que tengo un montón de ganas. Siento muchísimo la espera, ¿vale? Pero quería que la vuelta fuese mereciera la pena, ¿vale? Quería cambiar todo el canal. Quería cambiar también cómo enfocarlo. Y tomarlo con un montón de ganas. Voy a subir de 2 a 3 vídeos cada día, ¿vale? No sé muy bien los horarios. Quizá, yo que sé, uno a las 7 de la tarde, otro a las 9, no sé, ya veremos. Pero quiero subir bastante contenido. Puede que también aparezca mi hermano por aquí en algunos vídeos. Lo cual me haría mucha ilusión. Lo he hablado con él también. A él le gusta la idea. Para que le conozcáis y también para que me ayude a subir contenido. Y nada, que estamos de vuelta. Espero que lo disfrutéis. Tenemos además croma, ¿vale? Voy a grabar todos los indies ahora con cámara, con un croma. Y nada, para que veáis mi dulce carita, ¿vale? Ah, vamos a darle, coño, que tengo ganas. Este es el nuevo personaje, la vigilante, ¿de acuerdo? Un ascético ciego que ha venido a evaluar la aguja, maestro de las posturas divinas. Empieza con una reliquia llamada Guapura, que al principio de cada combate te añade un milagro a tu mano, ¿ya vale? Ya veremos lo que son los milagros. He jugado una sola partida con ella. No entiendo nada, el personaje es muy complicada. Una o dos partidas, creo que jugué una. Es un personaje súper complicado porque juega con unas mecánicas extrañas. El Slay the Spire ha ido de menos a más en cuestión de mecánicas, ¿vale? Primero sacaron al blindado, que era muy sencillito. Era ataque, defensa y ya está, fuerza bruta. Teníamos luego la silenciosa, que era un personaje más de combear, ¿vale? Por el tema de las dagas, los venenos y tal. Luego llegó Cuervot, ¿vale? Que con los orbes, descargarlos, cargarlos, todo eso te daba poderes. Al principio era complicado, pero luego le coges la mecánica. Perdón. Y le pillas el truquillo y es bastante divertido. Pero ha llegado la vigilante. Perdón, me estoy muriendo. Ha llegado la vigilante y ha complicado todo de una manera increíblemente tocha. Vamos a jugarla. Por cierto, me ha dicho gente que quizá convendría empezar de cero, ¿vale? El tema de las ascensiones y todo eso. ¿Creéis que es óptimo empezar de cero? Como diciendo, bueno, empezar otra vez, enseñar a la gente. Es que empezar de cero es muy duro, ¿vale? Avanzar es muy duro, pero bueno, ya me diréis. Saludos. Llevo un año sin jugar. Jugué una partida con ella cuando salió y no he probado más. Así que no me acuerdo de mucho. Recibe una carta rara aleatoria, PV máximo es más 7. Elige una carta rara y agrégala al mazo. Cambio de 21 de daño. Perdemos nuestra reliquia inicial, una reliquia de jefe aleatoria. 21 de daño, una carta rara y la agregamos al mazo. Este es el mazo, ¿vale? Los golpes, los defender, que tienen todos. Erupción, haz 9 daño y entra en cólera. Ya veremos lo de las posturas. Tiene creo que 3 posturas. Eran cólera, calma y otra más. Cada postura pues te da beneficios y también... Putadas, coño, no me sale el nombre. Ganas 8 de bloqueos, entras en calma. Añadimos una carta rara. Nada, vamos a meter los PV, tío. A ver, ¿cuál era el mejor camino? Esto era el ítem que tenía las llaves, ¿no? Para llegar al último boss, al corazón, creo. Voy por aquí. Milagro. Esto es lo que nos da el agua pura, ¿vale? Al principio del combate añadimos un milagro. El milagro nos da uno de energía. Retenemos, ¿vale? Retener es que la carta se mantiene cuando pasas el turno. Y si no la usamos, se agota. O se agota al final de coma. Eliminar. Agotar era que desaparece, ¿no? Sí. Es que no me acuerdo mucho. Vale, me va a comer 11 de daño. Gana 8 de bloqueo y entro en calma. La calma era. Al salir de esta postura, ganamos 2 de energía. De acuerdo. Vale, para salir de la postura tenemos que entrar en otra. Por ejemplo, yo tengo que utilizar ahora la de cólera para salir de la calma. Voy a tirarme otro defender, voy a tirar el milagro. Ganó 1 de daño y con el golpe pues voy a ir cargándome los pequeñitos. Me defiendo de todo, ¿verdad? Sí. Vale, aquí está, 9 de daño y entramos en cólera. Entonces yo ahora mismo tiro 9 de daño a este, por ejemplo. Ganamos 2 de energía porque salimos de la calma. Pero en cólera hacemos el doble de daño, pero también recibimos el doble de daño, ¿vale? Entonces yo ahora mismo le podría pegar de 12, no lo voy a matar. Por lo cual lo que voy a hacer es defenderme. Me voy a comer 1 de daño.
La cólera es buena y es mala, por eso, porque haces el doble de daño. Mira, le quito 9. Muerto. Pum, defendemos. Pues nos va a tirar un de esto. Hacemos el doble de daño, pero también comemos el doble, tío. Eso es jodido. Vale, proteger. Retenemos, o sea que permanece al cambiar el turno y ganamos 12 de bloqueo. Nirvana, al adivinar ganas 3 de bloqueo. Al adivinar, pero no tenemos nada que nos haga adivinar. Aplastar juntas, haz 8 de daño. Si la última carta jugada en este combate fue una habilidad, aplica 1 de vulnerable. O sea, podemos tirar habilidad y daño. Pues no sé, tío. Va a llevar esa. Podemos convearla, supongo. Curamos 19, no tengo daño recibido. Eliminamos una carta. Vale, esto hace 8 de daño, por lo cual me va a quitar un golpe. Seguimos. Erupción. No, porque me quitaría 22. No puedo hacer eso. Voy a entrar en calma. Un milagro para irle pegando. Nos defendemos de todo. Vale, si el último de cartas juego es una habilidad. O sea, yo puedo tirar defender y pegarle. Puedo tirar defender, pegarle, le aplico vulnerable y le meto con esto. Cerebro galaxia, papi. 10 de daño. 16 son 12. No le mato ni de coña, ¿no? Pues vigilancia. Me voy a comer 2. Bueno, igual lo tuve que haber pegado. Tuve que haberme defendido porque le quité la armadura, sin más. Vale, cólera, le voy a pegar con cólera y le voy a pegar aplastar. Buena. Asalto, al entrar en cólera robas 2 cartas. Esto mola, porque con la carta de cólera robaríamos cartas todo el rato. Tercer ojos, ganas 7 de bloqueo, adivinas 3. Mira, está combinada con la otra, con la adivinar. Indignación, si estás en cólera, aplicas 3 vulnerables a todos los enemigos, de lo contrario entra en cólera. Me gusta más esta, tío. Vulnerable a todos. Eliminamos, transformamos, mejoramos. ¿Qué podemos mejorar? 10 de daño, 2 vulnerables. 5 vulnerables a todo. 12 de bloqueo, entramos en calma y la erupción. Ah, sí que cueste 1. Me gusta esa, Voy a mejorarme la erupción. 1 sobre daño por la cólera. Es que la cólera hay que jugarla con cabeza, tío. Si se te va la pinza con el cólera, te pueden reventar. O sea, indignación. Esto es simplemente para entrar en cólera. A ver, puedo. Milagro. Aplastar. Le podría matar, de hecho. Ah, no puedo matarle. Bueno, pues le quitamos la armadura a todos ellos. Comemos 2 de daño, que está bien. Erupción. Y golpe. Vale. Por cierto, la primera partida que jugué con este personaje la perdí. Creo que, bueno, maté el primer boss y en el segundo piso perdí. Arenas del tiempo, 4. Haz 20 de daño. Al retener, reduce su coste en 1 en este combate. ¡Esta es buena! Esto es muy bueno, porque por cada turno que la mantengamos en la mano, reduce su coste en 1. Por lo cual, al cuarto turno, costará 0. Entonces costará 0, 0, 0, 0, 0. Retiene, gana 5 bloqueos. Retener, aumenta su bloqueo 2. Esta es muy buena también. A ver, daño creo que tenemos de sobra con la erupción. Perseverancia nos puede salvar. Me lleva la perseverancia, tío. A ver, élite u hoguera. Hay más hoguera por aquí, hay otro élite allí. Es que en la hoguera simplemente lo que haremos es mejorar. Me mejoraría esta. ¡Wow! La perseverancia mejorada. Tengo una poción de bloqueo. Creo que voy a ir por el élite mejor. La concha, la odio. La odio, la pincha pelotuda esta. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a buscar la de retener. Aquí está. ¿Vale? Voy a entrar en cólera. Le podría meter de 16. Vale, puedo aplicar vulnerable. Le puedo meter con la erupción. Le quito 27. ¿Esto no ha ganado nada? (Risa)
La ha reventado, tú. Vale, sí. Va ganando. Ahora, ahora bloquea 9. Tengo que salir de la... Tengo que salir de la cólera, ¿vale? Vigilancia. Porque me iba a pegar de una leche. 18. Pues perseverancia, ¿no? 9 y 9, 18. 9. Ah, no, mentira. No tenía... No tenía 9. Vale, bloqueo de 1. No, no puedo entrar en cólera otra vez. Tenía que tirar perseverancia. Defender. Y le vamos pegando. Ahora va a ganar daño, ¿no? ¿Cómo hacía este personaje? Ah, no, nos pegaba el daño a nosotros, creo. A ver, ¿podría tirar defender? No. Tengo que reventarle con todo. Aplicamos primero vulnerable. Pero es que quiero aplicarle vulnerable antes. Vale, perfecto. Y ganamos los 2 de energía porque cambiamos de calma a cólera. Y ahora te mato. Voy entendiendo, ¿eh? Es un personaje muy complicado. La primera vez que pierdes PV cada combate robas 3 cartas, ¿vale? Estudiar, un poder. Al final de tu turno baraja una revelación en tu pila de extracción. ¿Qué son revelaciones? Retiene, roba 2 cartas, agota. Roba 2 cartas por 0. Al final de tu turno baraja una revelación en tu pila de extracción. Las revelaciones creo que cuestan 0. Concluir. Haz 12 daño a todos los enemigos. Acaba tu turno. Tercer ojo. Gana 7 de bloqueo. Adivinas 3. ¿Me llevo a estudiar? Probamos las revelaciones. Es un poco cara, ¿eh? Otro estudiar. Ganamos 3 mantras. Los mantras es otro rollo. El personaje... Es que el mantra tiene... perdón, el personaje tiene mantras. Tiene retener. Tiene revelaciones. Tiene... Tiene las posturas. Adivinar, o sea, tiene muchísimas cosas, tío. Aplicas 8 de mantra. De marca, perdón. ¿Marca o mantra? Todos los enemigos pierden 8 PV. Tienen PV igual a su marca. Ah, la divinidad es otra postura. Al final de esta postura ganas 3 de energía. Los ataques hacen el triple de daño. O sea, esa postura al final de tu turno. Y claro, solo puedes entrar en divinidad cuando consigues 10 mantras. O sea que tendría que jugar esta carta 4 veces para entrar en mantra. Para entrar en divinidad, perdón. Qué complicado, tío. Gana 5 PV máximo, eso está bien. O me quito una carta. Creo que me podría quitar una carta de bloqueo. O llevarme la frutita que me da 5 de vida. Me voy a quitar un defender. Perdón, gente, estoy un poco malo, ¿eh? Haz 8 daños. Si la última carta jugada a este combate fue un ataque, aplica un débil. Nah. Ey, ¿qué era esto? Entrelazar por 0. Ataque. Haz 4 de daño. Al adivinar, devuelve esta carta de la pila de cartas a tu mano. Y se puede combinar con eso, ¿eh? Con el adivinar. Curas 26. PV máximo más 5. Obtengo una reliquia. A cambio de un lamento. Tenemos hoguera más adelante, por lo cual podríamos quitarnos esa carta si nos molesta. A cambio de una reliquia, tío. Es que una reliquia va a aumentarme la vida mejor. Más seguro. Almohada real. Nos curamos 15 cada vez que descansemos. La llave zafiro no me interesa ahora, así que no me la voy a llevar. O sea, no quiero ir a por el corazón ese todavía. Evento o monstruo. Mejor monstruo. Vale, fantástico. Vale, puedo tirar milagro, estudiar... No puedo hacer erupción porque me va a reventar. Vale. Tengo que tirar la perseverancia, sí o sí. No hay un golpe sin más. Vale, la revelación. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Puedo jugarlo, ¿no? Perdón, gente, de verdad. Ahora puedo tirar vigilancia. Vigilancia y un ataque, creo. Bueno, espérate, ¿podrías jugar ahora esto? Gano 2 de energía. Y ahora podría tirar la perseverancia o un defender. Vale, mantenemos la perseverancia mejor. Tengo que matarle ahora. Erupción. Golpe. Ok.
Perdón, ¿eh? Justo empiezo a grabar y empiezo a toser. Qué molesto, tío. No sé por qué, tío. Empiezo a grabar y empiezo a joderme. Juega las primeras tres cartas de tu pila de extracción. Wow. Esa poción es nueva. Cuestión de suerte. Adivinas uno. Gana 2 de bloqueo y haz 3 de daño. ¿Cómo? Adivina uno. Gano 2 de bloqueo y hago 3 de daño. Todo eso por cero. Las arenas del tiempo. Nada, voy a llevar eso, tío. Quiero probarlo, eso. No puedo quitar nada. Revuelta. Botón del pánico. Como agua. Al final de tu turno, si estás en calma, ganas 5 de bloqueo. Esta es muy buena, ¿eh? Esto es muy bueno. Esto combina muy bien con la calma que tenemos. Me la voy a llevar. Manteniendo la calma. Como agua. Esto es un poder. O sea, yo puedo tirar ahora. Adivinamos. Esto puedo descartarlo si quiero. Lo voy a descartar. No tengo la carta de calma, pero me puedo jugar el poder igualmente. Puedo tirarme a defender. Aplastar. Y el poder. Voy a mantener el milagro. Vale, ahora puedo entrar en calma. Vigilancia, perfecto. A ver cómo hacemos esto. Vigilancia, voy a jugarme el milagro. Voy a defender más. Y con lo que me queda, pues le voy a tirar un golpe. Mantengo la perseverancia. Que vaya ganando ahí, bloqueo. Pum, 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 pum. Cuestión de suerte otra vez. Me la quedo. Puedo meterle 3 golpes. Tengo el poder, o sea que al final de mi turno gano 5 de bloqueo si estoy en calma. Eso es buenísimo. No me hace falta defenderme. Pum. Me encanta esa carta. Y aquí puedo tirar la erupción. No, no puedo tirar la erupción. Bueno, espérate, 6. Sí puedo, ¿no? Esto. Más aplastar. Let's go, baby. Poción explosiva, 10 daño todo. Esa carta me gusta un montón. Voy a quitarme esto. Cuerpo vacío, gana 7 de bloqueos. Abandona tu postura. Fajalátigo. Rápido B, gana 3 de fuerza, gana 3 de destreza. Gana 1 menos de energía al comienzo de cada turno. Esto es una putada, ¿no? ¿Cómo es la mejorada? Uf, 4 de fuerza y 4 de destreza. No, no me la voy a llevar. No me voy a llevar nada, de hecho. Aquí lo que voy a hacer es curarme, ¿no? Voy a curar a tope, que viene élite. Vale. Cuestión de suerte. ¿Cómo? Vale. La voy a quitar. Voy a mantener la perseverancia. Voy a defenderme de lo que me va a hacer este. Y... golpe y golpe. Y esto lo mantenemos. Lo retenemos en la mano. Que se llama, mejor dicho, retener. Vale, tengo como agua, que lo voy a usar. Quiero entrar en vigilancia, como agua. Voy a jugar la carta de bloqueo. No, la carta de bloqueo no. A ver, aplastar juntas no vale nada porque se lo come con el artefacto. Así que quizá me rente mejor indignación. No, indignación no, porque esto me mete en cólera. Defenderme quizá. Nada, le voy a pegar con esto. Ah, claro, no le aplica vulnerable porque no le hice daño antes, es verdad. 8 y 5 son 13, 9 y 9 son 18, pues nada. Me comeré un poquito de daño, no pasa nada. Ahora sí puedo jugar vigilancia y aplastar. O perseverancia. Le aplico vulnerable a que se lo come eso. Cuestión de suerte, lo voy a quitar. Y creo que con golpe le mato, ¿no? Ah, le dejo a nada. Le dejo a nada, ¿eh? Joder, qué mala suerte. Bueno, al menos este le mato. Y como sigo en calma, gano 5 de bloqueo. Por lo cual me como 4 nada más. Está bien. Veo que me falta daño, ¿eh? Me he preocupado mucho por la defensa, pero creo que me falta daño. No quiero entrar en cólera todavía. Voy a tirar la revelación. Y voy a pegarle de uno.
Vale, tenemos ahí una revelación. Vamos, dos. Perseverancia la puedo mantener. Eso me lo quedo para el siguiente turno. Y supongo que jugaré dos defender. Me falta daño, ¿eh? La carta aquella de hace 20 daño y va reduciendo el coste, esa carta puede ser muy buena, tío. Voy a evitar daño, creo. Las voy matando poco a poco, no tengo prisa. Mientras me defiendo de todo, no tengo ninguna... Oye, si entro en calma cuando yo estoy en calma... Vale, no pasa nada. Hay que ir probando. Robamos dos. Podemos hacer erupción. Espérate, robo dos más. ¿Otra revelación más? ¡18 de daño, tú! Lo que no gano ya el beneficio de los 5 de armadura, porque he perdido la esta. Vale, ahora sí. Tío, me falta daño, pero... ¡buah! Me falta mucho daño, ¿eh? Creo que me he centrado mucho en la defensa. Ahora tengo que ir toda por... Me la quedo. Tengo que ir toda por ataque ahora. Porque defensa creo que tengo ya bastante. Vale, aplicamos vulnerable. Pero tengo que tirarme esto. Revelación. Buah, me va dando revelaciones por un tubo, tú. Cada turno me da una carta de robar. ¿Os dais cuenta? Vale, revelación. Voy a entrar en cólera para pegarle más. Y ya está, se acabó. Comienza cada turno con 10 de bloqueo. Bendición de la forja, esto es nuevo. Bendición de la forja, mejora todas las cartas de tu mano. ¿Esto qué es? Ah, esto es una poción. Mejorar cartas las hace más poderosas. Las cartas solo pueden ser mejoradas una vez. Blasfemia, habilidad. Entra en divinidad, muere el próximo turno. ¡Hostias! Retienes, entras en cólera. Crescendo. O sea, esto es un finisher. Esto tengo que utilizarlo como finisher. Claro, en divinidad todos nuestros ataques hacen el triple de daño. Uf, que va, me parece una locura eso, ¿eh? No sé si llevarme el crescendo. Me lo va a llevar, tío. Porque así además si lo mejoro. Mira, gano 7 si estoy en calma. Adivinas 2, gana 3, haces 4. Lo voy a mantener. Esto sí me gusta, el crescendo por 0. Vale, puedo mejorar todas las cartas de mi mano. Pero, ¿son buenas cartas a mejorar? Yo creo que no. Creo que puedo mejorar como agua, que es mucho mejor. Cuestión de suerte, perseverancia. Creo que voy a esperar a tener mejor mano, ¿eh? Vale, a ver. La babosa se dividía cada mitad de vida. O sea, cada vez que está a mitad de vida se dividía, ¿os acordáis? Voy a tirarme esto. Cuestión de suerte. Me llevo el crescendo. Lo cancelé. Lo quité. Soy gilipollas, tíos. Lo que tengo que romperle antes de que me ataque. Vale, revelación, por lo cual se mejoró este. Espera, creo que mejor erupción. Bueno, es lo mismo, si meto vulnerable y erupción. Pam. Vale, milagro. No, lo hice al revés, tío. Lo he hecho al revés. Vale, cualquier cosa le tiro la poción de fuego. Porque ahora me hace como 30 y pico, o 70. Sí, me hace una barbaridad de daño ahora, eh. Vale, le puedo quitar daño suficiente. Sí, para... Vale, puedo romperle. Que era lo que me preocupaba. Me preocupaba no poder romperle, tío. Porque me iba a meter de 70, ¿sabes? 22 y 32, ¿hola? Vale, puedo romperle a este con 18, creo. No, le dejarían 20 y necesito bajarle 19. A ver, un momento, ¿eh? Aquí podemos...
Aquí vamos a liarla. 2, 6, 6 son 18. Por lo cual les dejarían 20 a los dos si no se rompen. Solo puedo romper a uno de ellos. Solo puedo romper a uno de ellos. Y el otro me lo como. Creo que va a ser mejor comerme 22. Voy a quitar eso. Vale. Me como 13. Ok. Voy a ir a por este a tope, a por el pavo este. En cólera ya estamos. Adivinamos dos. Golpe y golpe. Bueno, puedo matar a los pequeñines. De hecho lo voy a hacer, para quitármelos de encima ya. Voy a robar carta. A ver si robo. Vale, no la he robado. La de retener. Y ahora puedo partirle, ¿no? Vale, erupción. No dejamos a nada, tú. Vale, golpe y 9. Perfecto. ¡Uf! El personaje se las trae, tú. Gravatear por 1. Roba cartas hasta que tu mano esté llena. Agota. ¿No es mala carta? Omnisciencia, pero tiene tantas cartas de retener. Igual no le sacamos tanto partido. Aunque es una carta de 1, ¿eh? Creo que si la mejoramos por 0. Ojo. Omnisciencia por 4. Elige una carta de dupla extracción. Juega la carta elegida 2 veces y agótala. Sortear. Toma un turno extra tras este. Termina tu turno. Hostias. Voy a llevar eso, tío. Reliquia de jefe. La llave que nos daba una energía más. Pero cada vez que abramos un cofre obtenemos una maldición. Al recoger esta reliquia obtenemos una poción, 50 de oro. Nuestra vida aumenta 5, obtenemos una carta y mejoramos una carta. Cuando salgas de calma, gana una energía adicional. A ver, la llave maldita me gusta, pero no quiero maldiciones. Voy a llevar el loto violeta. Vale, ahora cada vez que salgamos de calma, por ejemplo, cambiamos de calma a cólera, ganamos uno más de energía. Está bien. Veamos. ¿Por dónde vamos? Por aquí mismo. Ok. O sea, yo puedo tirar milagro, sortear. O sea, yo puedo pegarle ahora. Por ejemplo, pum. No voy a tirarlo. Me defiendo de todo con el ancla. Así que guay. Pero podía haber hecho milagro, lo otro. Y ganó un turno extra. Voy a quedarme con la calma. Tiramos esto. Necesito la carta de calma ya. Aquí está. No, esta. Vigilancia. Me confundo, porque se parece un poco el diseño. A ver, puedo entrar en cólera y pegarle de 18. Y luego pegarme. Vale. Puedo hacer esto. Erupción. Y ahora meter vigilancia. Nos calmamos. Y creo que ahí mejoramos el daño. Tengo que usar esto, coño. La bendición de la forja, tío. No la estoy usando, Vale, 5, 5 y 7 son 17, ¿no? 7 y 5 son 12. 17 de daño. Defendería todo. Voy a tirar el milagro para seguirle pegando. Me falta daño, tío. Me falta mucho daño. Podría mejorar. Voy a mejorarme todo esto, tío. Son buenas cartas. Vale, ahora puedo entrar en erupción. Ganamos un montón de energía. Porque ahora con el loto ganamos 3. Y ahora puedo matarle, ¿verdad? Por favor, dame algo de daño. Uf, el turno extra. Vale. Uf. Me he salvado al límite, tío. Gracias, la carta del turno extra me acaba de salvar la vida. Haz 7 daño por cada enemigo en combate. Cuerpo vacío. Cada 7 de bloqueos abandonas tu postura. Esta es buena. Pero es que bloqueo que tengo ya bastante. No me hace falta más. Vale, ¿qué hacemos? Tienda, ¿verdad? Aunque podemos aquí hacer evento, hoguera. Y tenemos otra tienda, así que voy a ir por ahí. Un libro, va. Me lo llevo.
El Necronomicon. El primer ataque jugado cada turno que cueste 2 o más se juega 2 veces. Me han dado una maldición, el Necronomicon. Que no hace nada, simplemente es injugable. Es una carta menos a veces en tu mano. Vale. Pa, 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 pa. Crescendo. Podemos tirar crescendo, aplastar. Vamos quitándole artefactos. Y armadura también. Cuestión de suerte, esa me la quedo. Estudiamos. Vale. Joder, con la armadura, chaval. ¿Puedes ponerte un poquito más de armadura? Vamos a aplicar vulnerables. Vale, espérate, aquí voy a comer daño, ¿eh? Aquí voy a comer daño, chavales. Creo. Tengo que aplicar un vulnerable, más que sea. Se supone que aplicas 3, porque solo... Se ha comido todo. Aplica 3 vulnerables. ¿No debería quitar los artefactos? En plan, 1, 1 y el tercer vulnerable. Pero se ha comido esto todo. Pues nada. Como agua y perseverancia. Vale, voy a comer 15, tío. Au. Pero luego vendrá hoguera y listo. ¿Puedo matarle? Y 12 son 24. Vale, tengo 36 de daño en mano, pero él tiene 45. Tengo que tirar la calma, ¿eh? Creo que tengo que tirar calma. Una putada, tío. Tengo que meter golpe primero. ¿Qué me queda aquí? Bueno, espérate. Tengo esto, que le hago 16. 16 más 12, 28. Más 12, 40. Pero es que tiene 45, tío, qué rabia. Bueno, puedo hacerle aplastar. Y tú... Ah, no, no puedo. Ahora es cuando la poción esta de mejorarme las cartas me hubiese venido bien. Ahora me hubiese venido bien, tío. Nada, tengo que tirar vigilancia, gente. Darle un golpe primero. Y tirar vigilancia. Y con esto gano 11 de armadura. Él tiene 29 de daño. Si tiro esto... Con erupción haríamos 9. Se quedaría 20. Entraríamos en cólera y con cólera le podríamos matar. Vale. Son 26. 9 y 12. A menos que haga cólera. Bueno, indignación. No, tengo que jugar esto primero. Un momento, a ver cómo lo hago. Entro en cólera, le quito 18 y 12, 30. Vale, así. Tío, es que hay que ser muy... Hay que pensar mucho, ¿eh? A 7 de daño adivinas 2. Robo una carta. Ganas 3 de bloqueo. Y si estás en cólera, ganas 9 de adicional. Esto me gusta. A 6 de daño. Cuando cambies de postura, devuelve esta carta de la pila de cartas a tu mano. Voy a llevar detener. Digo, me he centrado en bloqueo. Y sigo robando bloqueo, ¿sabes? Voy a mejorar una carta en mi mano. Voy a mejorar sortear. Por 2. Ganamos turno extra por 2. Me parece la hostia. Vale, voy a entrar en cólera. Le voy a pegar. Pegar. Tiramos milagro. Sortear. Y en cólera sigo pegándole. Vale. Lo he reventado, papito. Ninguna carta de... Mierda. Podría tirar indignación. Vigilancia. Defender. Sí, voy a hacer eso. Le aplico los vulnerables. Entramos en esto. Y ya está.
Y ahora con los vulnerables puedo matarle este turno, ¿verdad? Si me llegan cartas de daño. De daño. Esto cuesta 3. Vale, estudiar no nos cuesta nada. Me quiere hacer 12. Qué putada, tío. Pues nada, perseverancia. Golpe. No podía matarle este turno, qué pena. Pues ahora golpe. A ver. Erupción y golpe. Vale, fantástico. Poción de energía. Un detener plus. Estudiar plus. Nada, tengo demasiados estudiar. Consagrar plus. Haz 8 daño a todos los enemigos. Por 0. Aquí voy a descansar. Estaba ya muy tocado de vida. Vamos por aquí. Una tienda, 200, vale, tenemos que consagrar, detener, estudiar. Paz interior, si estás en calma, roba 3 cartas. De lo contrario, entra en calma. Cada vez que realizas tu pila de cartas, ganas 6 desbloqueo. Cada 10 ataques haces el doble daño. La llama botella que está súper bien. ¿Esto qué es? Poción de cultista, ganas un ritual. Ritual, gana fuerza al final de cada turno. Esto está guapo, ¿no? Creo que voy a llevármela para el boss. Y aquí me voy a quitar. Me voy a quitar un defender. Vale, fantástico. Hay que matar a este primero. O a este que nos pone cartas todo el rato en la mano y es muy molesto. Vale, quitamos eso. Vale, se está casi muerto ya. Hay que lidiar con este de aquí. Vale, puedo hacer como agua. No, puedo meter aquí una hostia. Ganamos turno. Vale, estoy en cólera, por lo cual ganaría 12 de bloqueo por 0, tío. Es que es la polla. Mira, y por 0 hacemos 16 a todo. Voy a aprovechar que estoy en cólera para meterle 16. Añadimos una revelación. Me la quedo. Tengo 14. ¿Puedo entrar en calma si quiero? Me voy a quitar 20. Me hago 5. Aguanto. Voy a mantenerme la cólera. 20 por 2. Vale, puedo entrar en vigilancia cuando yo quiera, ¿no? Pero mientras tanto, erupción. Esto me lo quito. Vale, vigilancia y como agua para aguantar esa hostia. Creo que va a ser lo mejor, ¿no? Vale, 11 de daño. Aunque puedo tirar energía. No quiero entrar en cólera. Y puedo hacer esto. Es el estudiar mejor. No he pensado muy bien qué hacer cuando me tire la energía. No os voy a engañar. Vale, aquí adivinamos uno, el golpe. Me lo voy a quedar, creo. Necesito una habilidad. Puedo tirar perseverancia para aplicar vulnerable. Quitarle esta mierda. Irle quitando poco a poco los rollos estos. 10 por 2. A ver, consagrar, revelación. A ver, puedo entrar en cólera. Pero es que si entro en cólera me va a meter una hostia que no quiero otra, ¿eh? Así que vamos a consagrarlo primero. Vamos a dar una hostia. Me está costando un huevo matar a este tío. Y simplemente pues defender, defender. Me como 8, 7. Vale, golpe, golpe. Revelación. Vale, esto sí puedo tanquearlo, creo. Con esto gano 2 de energía. Golpe, golpe. Y puedo volver a entrar en calma. Y esta la mantengo porque me hace falta. Puedo volver a entrar en cólera. De hecho lo voy a hacer. Y te mueres. Bien. Tengo daño a lo largo del turno.
Evaluar, gana 6 de bloqueo, baraja una revelación en tu pila. Nah. Cuerpo vacío, no me interesa nada. Vale, podría ir por aquí. Tendríamos élite. Tenemos una hoguera, voy por aquí. Cuando agregues una carta de habilidad a tu vaso, mejórala. Sin duda, el huevo es muy buena. Y aquí podemos forjar algo. Podría forjar como agua. 7, o sea, 7 de bloqueo en lugar de 5 si estamos en calma. Me puede llevar la perseverancia mejorada. De hecho, voy a mejorarme la perseverancia, tío. La perseverancia es la polla. Vale, los tres cuervos estos. Aquí podemos meter un golpe, un consagrar y sacamos un turno extra. Bueno, puedo robar tres cartas. Nada, paso. Vale, ganamos un turno extra. Esa carta se agota, ¿verdad? Sí, se agota. Qué pena que se agota, tío. Buah, qué mala mano, tío. Vale, voy a entrar en cólera. Hacemos aquí daño. Esa me la quedo. Bloqueo no me hace falta. Pero bueno, da igual, puedo tirarla. Golpe. Y si estamos en cólera, aplicamos tres vulnerables a... Ah, lo he hecho al revés. Tenía que tirar esto y luego el golpe. Y aquí voy a tirar un milagro. Gano como agua. No me hacía falta tirar el milagro. Estoy cometiendo muchos errores. Eso es el tiempo que llevo sin jugar, tío. Ese es el tiempo que llevo sin jugar, ¿eh? Por favor, tenedlo en cuenta. Vale, puedo tirar aplastar. No, este le va a meter un golpe nada más. De hecho, puedo matarles a todos. 24. No, a todos no. Se queda uno vivo. Vale. ¿Podemos matarte a ti? 18. Tiene vulnerable. Creo que le mato, ¿no? Sí. Vale, fantástico. Pero ese líquido, ¿qué es esto? Ah, las tres espinas. Cuando recibes daño de ataque, dañas al enemigo. Vale. Deus Ex Machina Plus. Injugable. Cuando robas esta carta, añade tres milagros a tu mano y agota. Me la llevo, tío. Se juega sola la carta. A ver. Este tiene pinta de duro. Este va a ser, este combate va a ser muy duro. Creo que va a tirarme la poción, ¿eh? ¿Qué boss es, por cierto, en este piso? No sé si jugar esto. Es que este boss va a ser muy... Este jefe va a ser muy duro. Puedo jugar el estudiar, porque me va a hacer falta. Voy a tirar milagro, como agua. Voy a dar un golpe. No sé si tirarme la poción, ¿eh? Voy a intentar guardarla para el boss. Es que este boss va a ser una putada, porque va ganando mucho daño, tío. Vale, no tengo nada de daño. Cuestión de suerte. Tiene armadura además, los bichos. A ver cómo... ¿Cómo gano yo a este boss? Erupción y sortear. Vale, tengo la vigilancia para entrar en calma. Pero puedo tirar mejor esto primero. ¿Vale? Que gano más armadura estando en cólera. Tengo que tirar la indignación. Y vigilancia. Y la vigilancia. Vale, pero me voy a seguir comiendo una hostia. Voy a tirarme esto, tío. ¡Caca! Vale, 25. Pero aún así me voy a comer una hostia demencial. Uf. Consagrar a todos con vulnerable. Vale, se me ha jugado esta carta. A ver, puedo entrar en cólera. Con erupción.
Vale, todos muertos. Golpe. Vale, tengo revelaciones, por lo cual puedo meterle muchas hostias, creo. Ah, qué pena. Más vulnerables, defender. Los milagros los puedo mantener, ¿eh? La carta de crescendo me la voy a quedar, por si me hace falta. Va a ganar fuerza ahora el tío y va a invocar bichos después. Vale, me lo quedo. Va a invocar bichos, pero puedo meterte ahora. Revelación. Cuestión de suerte. Golpe. Golpe. ¿Y necesito jugar algo más? No. Voy a ir a por él a muerte, ¿eh? Pero a muerte voy a ir a por él. Cartas de daño, por favor. Bien. Vale, fantástico. Quizá no me hacía falta la poción de fuerza. Los combates contra enemigos regulares ya no aparecen en los... Vale, interrogaciones. Ya, esmeralda. Poción sin color. Elige una entre tres cartas incoloras para añadir a tu mano. Haz 9 de daño, adivina 3. Como agua, estudiar. Me va a llevar otro como agua, tú. Y aquí, debería ir aquí. Vale, descansar. Nos curamos. Que viene vos ahora en breve. Ok, el caballero. Hace tiempo que no había el caballero. Consagrar a todo. Sí, ¿no? Porque no tengo... Consagrar. Golpe, ganamos un turno. El Deus Ex Machina. Si estás en cólera, si no entra en cólera. Vale, pues no entramos en cólera. Atacamos. Y voy a tirar la perseverancia, supongo. Los milagros no me hacen falta, los voy a mantener. Vale, aquí ya podemos hacer dañito, ¿no? Crescendo. Vulnerable. Erupción. Erupción. Voy a comer daño, tío. He jugado mal esto, porque no tengo con qué salir de la... No tengo que salir de la calma, pero bueno. Voy a por ti. Estoy en cólera, perfecto. Vale, cuestión de suerte. Eso me lo voy a quedar. Golpe, golpe. ¡Guau! Te salvas por nada, cabrón. Te salvas por nada. ¿Te puedo matar ya? Sí. 18, perfecto. Y no tenemos nada para defenderme de ese daño. Puedo aplicar vulnerable. No, puedo aplicar vulnerable aquí. O le hago daño mejor. Bueno, no la voy a matar, así que total. O si le mataba. Vale, si le mato. Vale, fantástico. Brebaje de Taur, ¿esto qué hacía? Descartar las cartas que quieras, después robas la misma cantidad. Es verdad. Entrelazar, hace de daño. Al adivinar, devuelve esta carta de la pila de cartas a tu mano. Tenemos lo de adivinar, ¿no? Con la carta de esto. Con la cuestión de suerte, que vale cero, o sea, se... Aplicas 11 marcas. Todos los enemigos pierden PV igual a su marca. Hostia, esto puede ser muy tocho. Porque aplicamos 11, luego otros 11, luego otros 11. Y el enemigo va perdiendo vida. Me lo va a quedar. Aquí tengo que descansar. Vale, a ver. Cuestión de suerte. Como el agua, me lo voy a quedar. 8 de daño, por supuesto. Gratis. Esto también lo voy a tirar. Entramos en cólera. Y ganamos un turno. Vale, podemos hacer erupción como agua. Vale, puedo hacer la erupción. Un momento, voy a descartar perseverancia, estudiar. Y el golpe. Vale, me viene el Deus Ex Machina. Tampoco me ha ayudado mucho el Deus Ex Machina. Pa, 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 pam. Escoge una carta, apoteosis. Apoteosis antes te mejoraba
Ah, te mejoras y hasta el final del combate igual, ¿no? Aplicamos un vulnerable. Retiene y ganas 2. Vale. Tengo que salir de la cólera ahora, ¿eh? Uf, no tengo para salir de la cólera. No tengo para salir de la cólera. Bueno, entonces tengo que hacer daño. Mato a los pequeñines. Estos me roban cartas, ¿os acordáis? Tengo que aplicar 11 marcas. Ah, no, no puedo aplicar 11 marcas a este porque tiene... Se supone que todos los enemigos pierden... A ver... ¿Cómo funciona la marca? Todos los enemigos pierden PV igual a su marca. Cada vez que juegues puntos de presión, pierden CDV. Creo que no es gran cosa, en verdad. Voy a comer 28 de daño. Me quitan el golpe. Y la indica, vale. Tengo la vigilancia. Voy a descartar esto para que no me llegue. O sea que yo puedo hacer esto y se moriría, ¿no? Ok, me devuelve el golpe. Que lo voy a pegar aquí. Estudiar. Milagro. Vigilancia. Vale, tengo muchísima bloqueo con como agua, ¿eh? Eso me puede salvar la vida. Consagrar. Robamos 2. Nah, no puedo tirar erupción. Retirar, defender. 2 y 12 son 24. Este me va a ser 20 y 8, pues 28. Sé que tengo la poción de espinas, ¿vale? Pero quiero guardarla. Vale, tú mueres ya. ¡Tararán! Vale, puedo entrar en cólera. Quitarle... Irle a quitar artefactos. Venga, 2 defender, ¿en serio? Ah. La perseverancia va aumentando el bloqueo, eso está bien. 51. Pa, 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 pam, pam. Voy a descartar el golpe. Pa, 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 pam, pam. Puntos de presión. Lo anula con esto, qué cabronazo. Como lo odio. Y esto también lo va a anular. Vale, al menos le hemos quitado los artefactos, que eso es worth. Supongo que tengo que tirar la perseverancia, ¿no? Bueno, voy a tirar primero un golpe. Voy a tirar un milagro. 13 y 12, 25. Este es el mega ataque. Y se queda estuneado un turno. No va a tirar erupción porque me mata. Si tiro erupción estoy muerto. Porque me hace el doble de daño. Son 100 y pico. Operación. Quitar el golpe. No puedo tirar esto, tío. Esto sí. Trece por dos, 26. 26 serían 52. No puedo bloquear eso. Vale, marcas de presión. Genial. Vamos a irle matando con marcas de presión. 12. Vale, golpe. Golpe. Voy a tirar un milagro. 8 son 20. Nada, tirar la perseverancia. Se va a bufar. Vale, con esto aplicamos vulnerable. Consagrar. Revelación. Marcas de presión. Vale, ahora empieza el snowball, de daño. 16 por 2 son 32. 30, 32. Coño. Voy a quitarme el golpe. Vamos a robar la calma.
Puedo hacer erupción. Gano aquí bloqueo. Golpe y vigilancia. Y me bloqueo, y bloqueo todo. Pero creo que ahora en el siguiente turno es el mega ataque otra vez. No puedo jugar erupción. Vale, 33. No puedo. O sea, no puedo arriesgarme a meter erupción porque me puede matar. Vale, puedo tirar aplastar. No, defender mejor. Defender, defender, perseverancia. Consagrar. Me defiendo de todo, casi. Casi, tío. La revelación. ¿Puntos de presión? Voy a rescatar a las dos. Que me venga el punto de presión. Si viene el punto de presión, ganamos. Mierda. Bueno, erupción. Esto, esto y esto. Vale. ¡Uf! Otro turno extra. Devoción por uno. Al principio de tu turno ganas dos mantras. Esto me gusta mucho. Voy a llevar devoción. ¿Esto qué es? Corteza sagrada. Las pociones tienen el doble de efecto. Caja de Pandora. Transforma todos los golpes y defiendes. Y el ojito ese. Voy a llevar la corteza. He conseguido muy poquitas reliquias. Muy, muy pocas. Vale, voy por la izquierda. Y recordad que estamos en normal. O sea, esto no es ascensión. Me está costando la vida. Vale, 8 de daño. Voy a entrar en calma. Perdón. Ok. Joder. Vale, tengo que sortear. Puedo tirar esto. Hay que matar a este rápido, ¿eh? Este es el que explota. Puedo tirar. Puedo entrar en cólera y sortear. Como agua. Ok. Deus ex machina. Puntos de presión. Aquí te mueres ya. Aplicamos puntos de presión y un golpe. Y mantengo todo eso. Ok. Y a ti... ¡Cabrón! Bueno, puedo hacer 12 de daño. Supongo que podré defenderme un poco. No tengo nada más, ¿no? Voy a jugar esto. Es como 6. 6 está bien. Vale, entramos en cólera. Eso me lo voy a descartar. Para robar daño. Dame daño. Vale, un golpe. Perfecto. Uf, voy a entender el personaje. Entras en calma, agota. Esto es muy bueno. Hace daño si la última carta jugaste. Vale, aplicar débil. La tranquilidad me puede salvar la vida en algún momento, ¿eh? Una carta incolora. Dos cartas incoloras. ¿Qué carta incolora me da? Grietas oscuros. El enemigo pierde 15 de fuerza por el resto de este turno. Coloca cualquier número de cartas de la mano en el fondo de la pila de extracción. Su coste es hasta cero, hasta ser jugada. Esta es buena también, ¿eh? Pero que el enemigo pierda 15 de fuerza me puede salvar la vida. Pero esto es para preparar alguna jugada. Me la va a llevar, tío. Todo te cuesta cero. Cuando la usemos se agota. Pierdes todo tu oro a cambio de una reliquia. ¿Tenemos alguna tienda de camino? Por este... Hay una tienda aquí. Vale, no quiero perder mi oro, supongo. Recibes golpe y guardas una carta. Espera un momento. Dar y recibir. En él hay una nota doblada y una carta adentro. La carta dice: el corazón espera, es tu letra. Dar y recibir. O sea, recibo un golpe y guarda una carta. ¿Qué significa guardar una carta? Es que yo no quiero un golpe. No sé qué significa guarda una carta. No sé lo que es.
Vale, a ver. Me ha venido el crescendo. El Deus Ex Máquina de mano, tío. Esto es una putada. Podría tirar erupción. El enemigo pierde 15 de fuerza para que no me haga daño. Y mantengo todo, supongo. Consagrar. La tranquilidad me la quiero quedar. La perseverancia la voy a usar ahora, supongo. A ver, como agua, defender y perseverancia. Voy a comer 9. Entro en calma ahora si me hace falta. 32. Vale, puedo pegarle. Pegarle. Tirar un milagro. Sortear. Puntos de presión. Espera. Vale, puntos de presión. Esto. Y todo ese daño. Mejor voy a entrar en calma. Vale. Los mantras igual me vienen bien en los bosses, en combates largos. Vale, esto y esto. Y está muerto. Mente vacía, roba 3 cartas, sale tu postura. Rápido B. Ah, esta carta me putea. El rápido B. Ganar 1 de menos de energía en cada turno a cambio de 4 de fuerza y 4 de destrezas. A ver, es la hostia. Pero es que igual te quedas. Igual te quedas a 1 de energía de poder usar algo, ¿sabes? Y puede ser una putada muy grande. No, no me la voy a llevar. Vale, ok, aquí quiero forjar la devoción. No me renta forjar devoción. Porque retrasa la divinidad en un turno nada más. O sea, adelanta la divinidad en un solo turno. Nada, no me interesa. Pero como agua, sí. Como agua lo voy a mejorar. Me parece muy buena carta. Élite. Élite o hoguera. Voy a por la hoguera mejor. Vale, tú no me gustas, cabrón. Poder, habilidad, aplastar. Golpe, habilidad, estudiar. Este boss es una putada, ¿eh? Este tío va ganando un montón de daño. Vale, aquí puedo tirar devoción, vigilia, milagro, como agua, consagrar. Vale, tenemos un montón de poderes y tenemos el mantra. Vamos ganando mantra, ¿eh? Cuando tienes 10 mantras, entramos en divinidad. Aquí simplemente puedo simplemente pegarle. Y ya está, defender y defender. Los grietes los voy a guardar cuando se toche mucho. Se va tochando el cabronazo. Vale, puntos de presión, maravilloso. A ver, atacamos primero. La cólera me la puedo quedar. Puntos de presión. Un turno extra para ganar divinidad. Tenemos ahí mantras. 8 por 2 son 16. Puedo tirar erupción realmente. Golpe. Tengo un montón de energía. Así que puedo robar bastante. Y ahora puedo tirar Tranquility. Ganamos ahora 12 por la paz esta espiritual. No como tanto daño. Estamos en divinidad, ¿no? ¿O lo he perdido? Ah, no, me falta un turno, vale. Entonces, ¿puedo hacer? Entramos en cólera. A ver. ¿Puedo hacer erupción? Consagrar. Voy a gastarme esto. No sé por tres. Divinidad, ¿no? Estamos en la divinidad ahora. Hacemos el triple de daño.
Tengo un montón de energía. Ah, tengo que usar el crescendo, tío. El crescendo no. Ah, he salido de divinidad. ¡Oh! ¡Qué tonto! He salido de la divinidad, tío. Creí que se... O sea, por un momento en mi mente se mezclaban las dos posturas, ¿sabes? Divinidad con cólera. Soy retrasado. Soy retrasado. No, no, quiero robarla, quiero robarla. Soy un poco retrasadito. Y tenía que haber tirado eso primero. Vamos a entrar en calma. Estaría bien poder mantener la energía, ¿vale? La reliquia que nos permitía mantener la energía nos habría venido genial. Depresión. Dime que puedo matarle, porfa. 18. No voy a poder matarle este turno. No te puedo creer. Tengo que tener vigilancia. Tengo que tirar perseverancia, tío. Para bloquear más. O matarle tampoco. Sí. Buah, he cometido un montón de errores, tío. ¿Cómo se nota que llevo sin jugar? Pero la tira de tiempo, eh. No me lo tengáis muy en cuenta, por favor. Forjar o nos curamos. Esta carta me mola, tío. Voy a mejorarla. Nos curamos en la siguiente hoguera, ya está. Ahí viene cofre. Juego de té antiguo. Cada vez que llegues a un sitio de descanso, comienzo. Vale. Ah, aquí va a salir combate, ¿eh? Se ha activado el brazalete. Recibimos 2 locuras y perdemos 11. Nos curamos 21, pero nos aplica un retorcimiento. ¿Qué hacer esto? Total, me lo voy a quitar en la siguiente hoguera. Eliminamos una carta. Mira, fantástico. Y aquí puedo forjar. La vigilancia. La devoción. La suerte. O me quito una carta. No sé, estoy por quitarme un defender. Es que tengo ya muchas cartas de defender, ¿eh? Aquí no podía olvidar carta. Ah, con una runa. Te quitabas carta con una runa, es verdad. Cuestión de suerte. O como agua. Cuestión de suerte es muy buena carta, tío. Esta es muy buena carta. Todo lo que cueste cero es bueno en este juego. 12 cartas. Ah, vale. Lección aprendida, haz 10 de daño. Si es fatal, mejor una carta aleatoria en tu mano, agota. Vale, vergüenza. Tercer ojo, ganas 9 de bloqueo, adivina 5. Vale, no me interesa. Creo que no me interesa nada, eh. Gesto de la mano, cuando ganes bloqueo este turno, aplica 2 de débil a todos los enemigos. Esa es buena. Ganas 8 de bloqueo, no me interesa. Tercer ojo, nada, no me va a llevar nada. No, no me suele gustar mucho el evento este, del Goblin. ¿Qué es esto? Masa inquieta. ¿Qué es este bicho? Puntos de presión, de puta madre. Golpes. ¿What? Maleable, al recibir daño de ataques, gana 4 de bloqueo. La cantidad de bloqueo ganada aumenta cada vez que maleable es activada. Se reinicia en 3 el siguiente turno. Ah. No me gustas. Me podía haber entrado en calma. 10x3. A ver, como agua. Tengo que jugar esto. Y voy a tener que jugar la perseverancia. Como 10. ¡Joder! ¡Madre mía! Espera un momento. Voy a entrar en cólera. Devoción y golpe. Voy a quitar el golpe. Consagrar, estudiamos. Tiramos un golpe. Ganamos turno. Sigo en cólera, ¿no? Tengo que tirar la devoción.
Aplicamos vulnerable. Voy a tirar 15 de fuerza. Así tiro. A ver, un momento, revelación. Armadura. Como agua, 100%. Voy a tirar los grilletes. Y voy a mantener todo esto. 30 de daño. Puntos de presión, maravilloso. A ver, más inquieta. Puntos de presión. Consagrar, maravilloso. Y 20 de daño. Pam, pam. Pues me como 10. Eso ya no me lo puedo comer, ¿eh? Eso es demasiado daño. A menos que pueda matarle ahora. Espera un momento, tío. Eso es mucho daño. Voy a robar cartas. Voy a intentar matarle. ¡Joder! Bueno, es más que tengo un milagro. ¡Joder! He robado las cartas justas y necesarias para matarle. Si no, estaba muerto, ¿eh? Vale, descansamos. Vale, boss final. El puto Donu y el cabrón del Deca. Vale, tenemos la devoción de mano. Esto es buenísimo. Perseverancia. Aquí me tiro esto. Ya no nos vale de nada guardarlo. Qué pena no tener más cartas de mano, tío. Ha sido una mierda. Mi mano está llena. ¿Te jode todo lo que tengo en la mano? A ver, con calma, ¿eh? Grilletes al Donu. Porque nos va a matar. Bueno, espérate. Calma. ¿Por quién voy primero? ¿Por Donu? Voy a por Deca, tío. No, tengo que ir a por Donu. Donu es el que bufa de daño. Vale, artefactos fuera. No pasa nada. Armadura. Si tiro esto, tiene los artefactos, así que... nada, tranquilidad. Vale. Me como un poco de daño, ¿eh? Tengo que matar a Donu, tío. Tengo que ir a por puntos de... ¡Ey! ¿Cómo le quito primero esto? Tengo que quitarle primero eso antes de nada. ¿13 por 2? Otra vez 26 de daño. Tengo que jugar esto. Tenía que haberla jugado, tío. Y le quitaba esto. Vale. Consagramos. Defendemos. Sorteamos. Ok. Lo tenemos. Tiene que jugar los puntos de presión. Dice, por 2 son 32. 8. Voy a comer 20, voy a comer 12. Pero tengo que guardar los milagros, eh. Va a bufar ahora el cabronazo. Vale, estamos en mantra. En divinidad, perdón. Mierda. No tengo más cartas, ni robar, ni nada. Hace mucho daño este pavo, tío. Perram, perram, pirram, perram, pirram, perram. Es que hace mucho daño. Hacen demasiado daño. No tengo cartas de bloqueo, ¿eh? Solo esta. Y grietes oscuro no le vale porque tiene... tiene artefacto.
Vale, aquí creo que palmo ya, ¿eh? Se lo tiro para bueno, quitarle eso. 5 y 12 son 17. Creo que palmo aquí, ¿eh? No quiero entrar en cólera. ¡Ah! Uf. He tenido una muy mala combinación en la mano, tío. Ay, no hemos siquiera mejorar desbloqueables. He tenido muy mala combinación en la mano. He jugado muy mal el personaje, he cometido un montón de errores. Pero bueno, es la segunda vez que lo juego y llevo sin jugar a Slay the Spire un año, ¿vale? Aún así, el personaje creo que tiene unas posibilidades brutales. Pero brutales, tiene unos combos este tío que debe ser una locura. Me faltaba daño. Tenía defensa, al final también me faltó defensa, me faltó daño, me faltó robo de carta, me faltó muchas cosas, ¿vale? Me faltó combo en la mano. Pero bueno, aún así espero que os haya gustado el vídeo. Estéis contentos con la vuelta a los Only Indies. No sé si, a ver, hora y cuarto de vídeo. No sé si intentar condensarlo un poco, editarlo, a ver qué pasa. Y si no, pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.